El florecimiento de la vida es un fenómeno cotidiano, pero ¿qué nos hace tan afortunados en la Tierra para que podamos celebrar la vida todos los días? ¿Por qué no sucede lo mismo en ninguno de los planetas conocidos? Una de las diferencias más notables de la Tierra con respecto a otros planetas es su respirable atmósfera y su temperatura. Si tomamos en cuenta la distancia del planeta al Sol, la temperatura efectiva de la superficie terrestre sería de unos 18 grados centígrados, bajo cero, un valor muy diferente de los confortables 15 grados centígrados de la temperatura típica de la superficie del planeta. Es la atmósfera terrestre la que propicia una temperatura soportable y la que, durante millones de años, ha permitido el nacimiento de la vida mil años, las cantidades de dióxido de carbono en nuestra atmósfera han oscilado en periodos de 100 mil años en correlación directa con los cambios de temperatura, pero siempre se habían mantenido dentro de los mismos límites. Los niveles más altos de dióxido de carbono nunca habían sobrepasado las 300 partes por millón en volumen en todo este periodo. Pero a partir del siglo XIX, cuando la humanidad aumentó la quema de petróleo, gas natural, y carbón mineral y aceleró la destrucción de los bosques, que son sumideros de dióxido de carbono, los niveles del mismo han llegado a las 300 partes por millón. En un siglo se ha alcanzado un registro que nunca se había alcanzado en 400.000 años. Muy buenos días. Estamos en un programa de la serie eh, Ciencias de la Tierra, un beneficio social. El día de hoy vamos a hablar sobre cambio climático y cual, cuáles son las medidas de prevención que se pueden tomar para México. Mi nombre es Amparo Martínez del Centro de Ciencias de la Atmósfera y tenemos el día de hoy dos invitados eh, que realmente van a poder eh, hablar sobre el tema y... y yo creo que resolver todas las dudas que se puedan tener, todas las dudas más comunes, porque son especialistas y pioneros en México en, en, en la investigación del cambio climático. Tenemos a la doctora Ana Cecilia Conde Álvarez, muchas gracias por estar aquí, es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera y es, eh, eh, es además miembro del panel intergubernamental de cambio climático. Eh, tenemos al doctor Carlos Gay García también investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Cambio Climático y presidente de la, del Consejo Consultivo en Cambio Climático. El objetivo de este programa es que eh, tengamos uh, los conceptos sobre este tema eh, mucho más eh, claros de lo, que, de lo que normalmente se, se puede abordar en programas, en, en programas generales. Vamos aquí a, a, a tratar de que eh, queden los conceptos claros y que ya no tengamos esas, eh, esas dudas que muchas veces eh, se, se manifiestan por falta de conocimiento. Entonces vamos a, a hablar sobre los fenómenos que, que, que conlleva el, el, el cambio climático y eh, cuáles pueden ser las consecuencias para México. Entonces, bueno, pues para... Para, eh, para comunicarse con, con nosotros les queremos pedir al, al público que vean los teléfonos que, que aparecen en pantalla, hay también un correo electrónico, podemos contestar también directamente sus dudas y, eh, y también nos pueden seguir por internet a través de la, de la dirección que están viendo ahora en su, en su pantalla. Pues bueno, podemos, podemos empezar ya. Vamos a empezar tal vez con algunos... Con algunos conceptos, con algunos conceptos que, que son necesarios para, para poder empezar a hablar de cambio climático. Tal vez podríamos empezar por decir qué es clima y, y qué es la atmósfera. Porque todos los que estamos aquí hablando de esto somos estamos relacionados de alguna manera con el estudio de la atmósfera. Bueno, esto si me dejan a mí empezar. Eh, el, el clima en realidad es eh, cómo plantearlo lo que, espera, lo que esperamos que ocurriera digamos, en plazos relativamente largos, ¿no? Hablamos de clima cuando esperamos, por ejemplo, que los inviernos sean más fríos o que el, el periodo de lluvias comience en tal época y que se prolongue hasta, digamos, octubre o septiembre, a finales de septiembre. Eh, eh, eso es lo que esperamos, ¿no? Que los veranos sean más calientes, que los inviernos sean más fríos, ¿no? Esto es clima. Y, y para hacer la distinción con el estado del tiempo, ¿qué es lo que nos, lo que nos ocurre en este momento? Ahora a mí, esto, aprovechando el viaje, quisiera meter ahí el tema, el, el término este de temperie, que están usando algunos de nuestros colegas más hispánicos, ¿no? Porque en realidad con un solo, con una sola palabra nos referimos a lo que nosotros necesitamos o usamos dos, ¿no? Estado, estado del tiempo. Entonces, el estado del tiempo es lo que ocurre hoy, lo que ocurrirá mañana, y cómo va a estar el, el, el la temperie en una semana, quiere decir si va a llover, si no va a llover, esto, si va a ser un poco más frío que hoy entonces, el clima, a fin de cuentas, es lo que esperamos. ¿no? Estas cosas de, la, de largo periodo representan, en términos así más precisos, como un promedio de las temperaturas diarias, que luego podemos hacer temperaturas mensuales, anuales, etcétera, y luego promediar por muchos años. Bueno, pues eso es a lo que nos referimos por clima. También, clima lo podríamos entender en términos de algo que a lo mejor Sé, si nos dice después, de lo que esperan los agricultores, ¿no? Esto, ellos van a plantar en cierta época porque esperan que se, que se presenten las condiciones de tal manera. Y esto es, esto bueno, esta es un poco la diferencia entre clima y temperio, clima y estado del tiempo. Y la atmósfera, pues la atmósfera es importantísima porque es donde se, digamos, se fraguan las condiciones eh, básicamente de temperatura. Eh, del planeta, en, en otras palabras, si no hubiera atmósfera, la Tierra sería mucho más fría de lo que es ahora, porque simplemente reflejaría la radiación o los rayos que vienen del Sol, los reflejaría. El hecho de que tenga un, de, el hecho de que tenga nubes, el hecho de que tenga realmente ahí gases de efecto invernadero, lo que ocurre es que pues la energía que está reemitiendo, digamos, la superficie está siendo capturado atrapada por estos gases de, de, de efecto invernadero por las nubes y esto a fin de cuentas es como energe, energe, energizan a la atmósfera y entonces pues esta va a hacer todo lo que tiene que hacer no esto producir temperie va a haber lluvias va a haber calores va a haber fríos pero esto se debe todo a la presencia de la atmósfera ahora en el, 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 el clima es un, es un sistema que involucra muchos elementos y factores, y lo que lo hace medio complicado, porque el clima, no podemos ahora entender el clima sin sin, sin el hombre, por ejemplo, entonces ya hay un factor más, pero tienes el clima, los océanos, el clima y la cubierta de hielo y nieve, el clima y las nubes, el clima y los contaminantes, etc. ¿no? Entonces es todo Por, por este, eso es tan, tan complejo el estudio, es. ¿no? si eh, eh, le entremos ya eh, eh, directo al, 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 al tema cuáles son las causas del cambio climático actual son, son todas producidas por el hombre ¿Cómo, cómo está eso bueno realmente nuestro planeta eh, que tiene eh, esto que llamamos clima gracias a su atmósfera eh, ese clima es producto de esta interacción compleja entre los océanos los continentes etcétera hay ciclos de los gases que llamamos ahora de efecto invernadero desde siempre, y si algo define al clima de este planeta es que ha cambiado, o sea, estas curvas que vimos al principio cómo ha estado cambiando la temperatura. Lo que preocupa y ocupa ahora la ciencia en, en, en el mundo es este cambio en la composición de esa atmósfera, uh -huh. porque esta composición atmosférica tiene mucho que ver, como decía el doctor Guy, con qué temperatura podemos tener. Uh -huh. Si fuéramos otro planeta que tuviera otra atmósfera, otra superficie, etcétera tendríamos temperaturas completamente diferentes entonces lo que estamos haciendo por acción humana es alterar los ciclos naturales de emisiones y absorciones digamos se emite y se secuestran estos gases pero ahora estamos cargando estamos cambiando la composición atmosférica por acciones humanas fundamentalmente por procesos industriales quema de combustibles fósiles como se veía en el en, el, en, en, en las imágenes y por deforestación. Este, afortunadamente ya hay eh, al, algunos este, eh, actividades con los niños esos dibujos que vimos los dibujaron los niños de Nuevo León en varios talleres y tienen muy claro que la acción del hombre está cambiando la atmósfera. Al cambiar la atmósfera estamos entrando en procesos de cambio climático. Pues eh. Sí, realmente creo que, que hay muchas muchas especulaciones a veces sobre los sobre las causas y cómo y cómo podía ser eh, una, un, una de ellas se habla mucho de la actividad solar eh, eh, doctor Gai cuál es la de qué manera afecta afecta la actividad solar al clima y, y cuáles son las escalas de las que estamos hablando bueno en, en realidad lo que el, el, el sol es fundamental eh, en términos, por ejemplo, del establecimiento del clima de la Tierra en el sentido este de que es el, digamos, la fuente fundamental de energía, esto que nos, que nos alimenta, no? De esto podemos decir que el petróleo que extraemos ahora es energía solar acumulada a lo largo de muchos millones de años. Entonces el sol es fundamental, es fun, es fundamental. Pero las variaciones las variaciones del sol, por ejemplo. Esto que hay una mayor actividad y te, se ha tratado de relacionar el clima con cuestiones del número de las manchas solares. En realidad, esto contribuye con una fracción muy pequeña de lo que estamos observando nosotros, de los potenciales cambios, por ejemplo, en la temperatura, o si nos ponemos así más sofisticados, hablar de este forzamiento radiativo, quiere decir los cambios, de, los cambios en los balances de radiación en el tope de la atmósfera que a fin de cuentas se están afectando la forma como esto bueno se produce la temperatura en el planeta. en realidad, por ejemplo, el panel intergubernamental de cambio climático, que es una autoridad, esto, reconocida, aunque tenemos que decir que se, ha, se le ha cuestionado, pero a fin de cuentas, pudo responder a, todas los, a todos los cuestionamientos que se le, se le pusieron después de su informe del 2007. indica, por ejemplo, que esto, las variaciones solares esto, representan el, alrededor del 10% de lo que es el forzamiento debido, por ejemplo, al dióxido de carbono, otros gases de efecto invernadero. Esto no quiere decir que no haya estos, estos cambios, pero lo que pasa es que no son fundamentales. Lo que está ocurriendo ahora es que, bueno, lo pongo aquí un poco, eh, eh, podemos afirmar en este momento que existe el consenso entre los investigadores que se refieren a esto, que, las, que, que, que el cambio climático se debe y sobre todo el observado desde los últimos 50 años a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, de, de, de origen, humano, ¿no? de origen antropo antropogénico. Y esto quiere decir entonces que el hombre tiene una responsabilidad, o sea, está el hombre siendo responsable de estos, uh, de, del calentamiento global y de algunas cosas seguramente que acabaremos diciendo que se deben a este, a este cambio que estamos nosotros uh, ex experimentando. Estaba ya, ya que lo dijo, ¿qué, ¿qué es el calentamiento global? Bueno, pues el calentamiento global es este exceso. O sea, el, el planeta se calienta porque el sol ilumina la Tierra, ilumina la superficie, la superficie se calienta y esto es un experimento que todos podemos ver. El asfalto está caliente a mediodía, los autos se calientan y todos los cuerpos calientes emiten radiación que la podemos nosotros percibir como calor. Ese calor está siendo atrapado por estos gases de efecto invernadero en la atmósfera y este el más importante es el dióxido de carbono. Y este es el gas que nosotros estamos afectando, estamos echándole de más. Si ustedes, bueno, no se van a acordar, pero en las gráficas al principio, las, las concentraciones de dióxido de carbono no rebasaron las 310 partes por billón en promedio en los últimos 400 y pico mil años. Y ahora estamos alrededor de 390 y tantas partes por millón. Quiere decir que hemos aumentado, bueno, ya no sé en porcentaje, 30%, casi las concentraciones de este gas, y esto es lo que está calentando el planeta, y esta es mucho más importante, el, el, el forzamiento, este es mucho más importante que el forzamiento que podemos esperar nosotros de estas variaciones en el número de las, de, de las manchas solares. Y tendría que decir esto, nunca ha habido un estudio que sea concluyente en cuanto que el clima está siendo dominado por la... Por estas fluctuaciones en la energía, en la energía solar. ¿no? Y, y ya para rematar, el problema con esto es que si nosotros admitiéramos o si fuese esto, admitiéramos que el calentamiento solar es de origen natural, exo, exonera al humano de todas sus actividades. O sea, y, y no es posible. ¿no? O sea, este sistema que estamos nosotros ahora, en el que estamos inmersos, pues es un sistema que ha habido múltiples estudios que dicen que no es sustentable, que el problema es que no nos podemos desarrollar en este contexto y además sí. si encima se está calentando el planeta, pues cualquier plan que tengamos nosotros para desarrollo, pues se puede ver comprometido. ¿no? O sea, ¿Y qué otras causas naturales afectan al clima, Cecilia? Además de las humanas, que ya, que ya hablamos de las naturales, ¿cuáles, cuáles podrían ser? Bueno, otras? A, tú ya mencionaste una, que el doctor Gay dice que en el peso de los cambios está esta... esta actividad solar, hay ciclos, algunos no comprendemos, este, pero se están dando en el planeta. Yo creo que el, el fenómeno natural más popular es este fenómeno del niño, que es cuando la gente se da cuenta que existe la atmósfera, el clima y demás, porque si es una atmósfera no, normal y un clima normal, no nos percatamos de lo que está pasando con los fenómenos, fenómenos atmosféricos. Pero esta es una gran fuente de variación en las condiciones de clima normal el esperado que decía el doctor Gay pero hay ciclos de mayor mayor este periodo hay ciclos se está recientemente hubo buenos estudios de estos ciclos del Ártico y la gente se preguntaba no que hay calentamiento global y miren tenemos un montón de frío el último invierno y es parte de un ciclo de este sistema ártico los océanos tienen sus propios ciclos entonces todo se conjuga desgraciadamente este no tenemos todos los elementos. Hubo hace como diez años un artículo que decía este va a ser eh, la década del análisis de estos ciclos complejos que se contraponen. Este puede estar un ciclo del Océano Pacífico que refuerza este fenómeno del niño o que lo amortigue, que refuerce aquel fenómeno que le dicen la contraparte, que por supuesto es la niña. Y, este, ¿Eh? y entonces todos estos mecanismos complejos no sabemos. y eh, no tenemos todos los pelos de la burra en la mano, digamos. y puede ocurrir que se acelere estos procesos, que haya cambios climáticos abruptos antes de que se tenga toda la explicación. y es por eso que aún en este contexto de incertidumbre, los científicos, <coughs> la sociedad está diciendo, empecemos a diseñar estrategias para hacer algo. Pues eh, yo creo que, que vamos, vamos delineando toda la, la parte básica de lo que, de lo que es este tema. Para, para continuar con ello vamos a presentar una cápsula sobre esto que hemos estado hablando, que son los gases de efecto invernadero. La atmósfera terrestre es prácticamente transparente a la luz solar. Una tercera parte de la radiación solar que llega a la Tierra es reflejada de vuelta al espacio. El resto es absorbido por su superficie. Al calentarse, la Tierra emite radiación infrarroja de menor energía, invisible al ojo humano, pero, a la cual, la atmósfera no es transparente. Una parte de esta radiación es absorbida por la atmósfera y las nubes. Otra parte escapa al espacio. La atmósfera se calienta a su vez y reemite radiación térmica infrarroja en todas direcciones. Aumentando la temperatura del sistema climático. De esta manera, la temperatura en la Tierra es más caliente de lo que sería si no hubiera atmósfera, porque recibe radiación solar y atmosférica. Así, el calor se mantiene aún de noche cuando no llegan los rayos del Sol. Cuando se empezaron a estudiar las propiedades que hacen que nuestra atmósfera sea tan no se encontró mejor analogía que un invernadero. En realidad lo que pasa en la atmósfera no es lo mismo que pasa en un invernadero. Al calentarse el aire, tiende a subir y es reemplazado por aire más frío. Esto se llama convección. La cubierta de un invernadero impide la convección. Y se ha demostrado que este efecto es unas cinco veces más importante que la absorción de la energía térmica de la cubierta, y en nuestra atmósfera no hay techo ni paredes que impidan la convección. Así que, más que un efecto invernadero, lo que sucede en nuestro planeta es un efecto atmosférico provocado por las características particulares de nuestra atmósfera. Bueno, pues efectivamente los gases de efecto invernadero están, están definiendo el, el clima, a pesar de ser una porción mínima de la, de la, de la atmósfera, realmente son los que están definiendo los procesos del que, que hemos estado analizando el día de hoy. Eh, Cecilia, ¿cuál es, ¿cuáles son los países que más emiten gases de, de, de efecto invernadero y, y México cómo se ubica dentro de ellos? Bueno,. Eh, todos sabemos, eh, que los que estamos en el medio, que Estados Unidos es el, uno de los grandes emisores de estos gases y es el más renuente a establecer compromisos para reducir sus emisiones, que por cierto ellos emiten y los efectos se pueden sentir en todo el planeta. China es un nuevo eh, actor, este, estos que les llaman eh, economías emergentes, la India, la Unión Europea. México realmente emite menos, o podríamos decir es menos eh, del 2% responsable del problema actual, aunque dentro de América Latina es uno de los grandes emisores junto con Brasil. ¿no? Entonces, eh, es, es importante recalcar que es, se, es, es como una división del trabajo a nivel global. ¿no? O sea, los grandes eh, países... Eh, 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 las grandes economías queman mucho combustible fósil, las economías en vías de desarrollo, los países más pobres, sobre qué se van, sobre sus recursos naturales. Entonces cooperan con esa parte que también casa, causa este cambio climático, que es deforestación o acabar con su, su cubierta vegetal. Claro que el tres cuartas partes del problema, o 75... Pro, por ciento de la responsabilidad viene de quema de combustibles fósiles. Pero digamos que los países pobres quemamos combustibles fósiles, de hecho esa, este, pensamos que así se dará nuestro desarrollo, si queremos pasar en vías de desarrollo a ser desarrollados, pero en el camino también cargamos con su, nuestros recursos naturales. Entonces, las dos partes, pobres y ricos, digamos, estamos en el camino de, de construir un nuevo planeta, ¿verdad? con un clima. <laughs> completamente diferente al que se conoce este, o que hemos conocido esta generación no sabemos la generación futura qué planeta y qué clima este, tendrá ¿verdad? y tendrá que enfrentar y además de la hablando de las generaciones futuras en particular en, en, en México ¿qué, qué, qué se espera en términos generales para, para eh, de, de qué le va a pasar con el cambio climático ya, ya entraremos a, a particularidades pero en general, ¿qué, qué efectos tendrá? En México. Bueno, en, reali en realidad esto, México está dentro de las zonas mmm, que pueden ser más afectadas por el cambio climático, ¿no? Está, pertenece a este, que, digamos, bandas de latitudes que están en entre los trópicos, es un país esto es subtropical, y entonces, pues casi todos los escenarios que hemos construido nosotros a lo largo del tiempo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y en la UNAM, pues a, a fin de cuentas apuntan a que casi todas las esto, actividades que están de alguna forma relacionadas con el agua, que que, o sea con la lluvia y con la temperatura, se van a ver afectadas. Entonces, esto tenemos, vamos a tener problemas con la biodiversidad, la cobertura vegetal, esto, con la distribución, con la distribución de especies o la distribución de animales y vegetales, vamos a tener problemas con la administración del agua. En realidad, esto, no sabemos ahí porque el agua dentro de. Dentro de las variables que los modelos predicen el agua es la que está como más esto en la que tenemos más dudas, pero hay muchos escenarios que apuntan, por ejemplo, a que vamos a tener problemas, vamos a tener problemas con la administración del agua, o sea, va a haber sitios donde disminuya y sitios donde posiblemente aumente, no lo tenemos todavía muy claro porque como digo es un parámetro complicado. Entonces, ¿qué quiere decir? bueno pues ya dije la salud por ejemplo la producción de comida esto y, estas es, cosas de seguridad así como, alimenta, como, alimentaria así como ahora perdón como ahora es es diferente son, hay diferentes climas en México supongo que va a cambiar de manera diferente a lo largo del país así así es y esto bueno pues ya, poder, ya, ya, ya empezamos a a poder documentar algunos cambios no como por ejemplo a, a Cecilia nos podrá contar más de los cafetaleros de Veracruz o lo de la gente de, de, de Tlaxcala que empiezan a notar los cambios ¿no? y a mí hay uno que me encanta que es este de los, los dichos ¿no? esto de eh, ¿cómo es? lluvias granos mil y que lo que San Juan no ve nacido San Pedro lo da por perdido y en realidad esto que es la tradición que recoge el clima Está cambiando, ¿no? Entonces, eso, recoge, eso recoge un poco la, la, así es. la variabilidad climática, ¿no? Así que, siempre, es. que siempre se ha dado. Pero, pero ahora seguramente se está agudizando. Y ya hablando de sectores en particular, esto que, que, que mencionaba Carlos, hablando de agua, de agricultura, de bosques, ¿qué, qué va a pasar? ¿Sabemos algo? ¿Tenemos idea? Sí, bueno, eh, primero hay que recalcar, y yo creo que es muy importante para este, la gente actualmente, que esto que estamos hablando de cambio climático no va a ocurrir en 50 o 100 años sino ya estamos montados en un proceso en donde se está cambiando los climas, eh, bueno, se está cambiando las tendencias de temperatura, de precipitación, y la gente lo percibe. La gente en el campo se queja que ya no llueve cuando debe de llover, y cuando llueve, llueve torrencialmente, y se cortan las lluvias, eh, hay periodos largos de sequía, etcétera. Entonces, estas Cambios climáticos observados son muy importantes de documentar. Desgraciadamente sabemos este aún poco. Por ejemplo, en disponibilidad de agua, eh, ya tenemos cambios observados. En el sur de los bueno, Estados Unidos y en el norte de México, ya tenemos problemas de caudales porque se está acelerando deshielos y la formación de estos ríos que antes se tenían de manera natural. A futuro este efecto se va a acentuar. O sea, vamos a tener regiones en donde disponibilidad de agua, que ya, ya de por sí es grave, este, eh, va a disminuir. ¿verdad? En el caso de la agricultura, eh, nosotros hemos hecho estudios en donde vemos que se va a reducir las superficies aptas para la producción de maíz temporal. Claro, esos estudios en que todavía nos falta meter gente, porque la gente hace algo con respecto a cambios en el clima observado y hará, esperemos que planificadamente, algo a futuro. También, eh, estos es estudios a cargo de la doctora Villers y de Irma Trejo, ha habido cambios en la distribución y habrá cambios en la distribución de biodiversidad mucho más tajantemente. Y este efecto es muy importante porque estamos diciendo deforestación provoca, provoca cambio climático y cambio climático puede acelerar la pérdida de especies. En el caso de México, por ejemplo, todos los bosques templados se pueden ver muy afectados, claro, y pueden ser sustituidos por matorral o por otro tipo de vegetación. Entonces, bueno. ese es un futuro que no sabemos, ¿verdad? No nos hemos enfrentado. Pues vamos a regresar con todos estos temas en, en un momento. Les recordamos que tenemos que tenemos varios libros de regalo, esperamos sus preguntas, esperamos que llamen, y nos vamos a una pausa.